www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estamos en la parte final ya de la obra. Me parece que se han agregado unos 45 días más para que se dé el tiempo suficiente para que el Kikuyo pueda crecer en la cancha. Se tienen que hacer algunas correcciones en el tema también de los filtros o de los drenes. Y por otro lado también hay que hacer todo lo que es el tema de señalización y lo que es el tema de información sobre el por qué se usa cada uno de los juegos vías saludables y algunos temas también de prevención al respecto. Y definitivamente, hecha la recepción de la obra de aquí a unos 15 días, se tendrá también que dar, se podrá recibir ya los bares que están previstos. Con respecto a los juegos que se han implementado y al piso, que es algo fuera de lo común aquí en nuestro medio. Había algunas discusiones, hemos estado buscando, todos hemos ido a Guayaquil, a Loja, Cuenca, Machala, hemos visto los juegos que tienen esta característica. El llano, si bien es cierto, es bueno, es natural, pero no resiste. Estos parques están siempre con una cantidad de personas mayores, niños, por tanto se vio un césped importante, fuerte, que pueda resistir el tropel de nuestras, o el piso fuerte de nuestra población. Por eso se vio este césped, también tiene una parte de dren, como ustedes verán, hubo unas grandes lluvias y apenas un poquito se encharcó, crea un espacio sano, también fácil de limpiar. Pensamos que es un tema inclusivo que permite que la población de toda índole pueda participar en este ambiente sano, limpio, y ahora es cuestión de que la población también nos ayude. Si no nos ayuda, por ejemplo, los niños no deben acceder a los juegos que son para más pequeños, y los grandes tampoco deben acceder a juegos que son de los pequeños, ¿no? Entonces yo sí pido que la población, sus papacitos, ayuden. Espero, ojalá, desde esta semana próxima tener personas aquí guardiando, cuidando, un poco dirigiendo para que se haga el mejor uso de los juegos. Está la luz probándose, el césped también se está probando, porque igual hay que ver las resistencias. Se está definiendo la compra de las plantas que van a ir en cada una de las macetas que están en el parqueadero. Se tienen que probar también las luces del parqueadero. Y algunos detalles, y lo que es más, lo único que un poco nos va a tardar es, nosotros hubiéramos puesto la grama ya, el kikuyo en cuadros, pero eso nunca viene definido o planito, como se dice, porque eso viene siempre en situaciones y no tan planas. Entonces se ha decidido en sembrar, porque solo eso podría permitirnos que sea el césped bastante plano. La obra inicial estuvo prevista alrededor de unos 300.000, por situaciones que hemos ido mejorando en la obra que se ha ido haciendo. Tiene todos unos bares excelentes. Nunca estuvo previsto un tercer bar, el más grande, la plataforma. Nunca estuvo previsto también los baños en elegancia que tiene y la sanidad que va a tener. El mismo césped sintético que no estuvo previsto, el primero estaba simplemente hacer el llano. Se han ido incorporando algunas nuevas exigencias, por ejemplo, para el tema de bicicletas. Y así algunos temas importantes que se han ido incorporando, lo cual era necesario. Todo ello ha hecho que de una u otra forma, más del IVA y todo ello, lleguen a un valor de unos 360 o 370 mil dólares, lo cual está plenamente justificado. Hemos pedido a la administración, al fiscalizador y a los señores concejales que tienen la plena potestad para exigir por qué razones se han incrementado estos valores.